Vecinos del Jirón Primero de Mayo expresaron su rechazo al retorno de comerciantes a la zona, debido a que la comuna puneña se habría comprometido a reubicarlos en ese lugar. Dijeron que defienden su bienestar y tranquilidad. A nuestros familiares nos ha quitado, ahora mire las cuentas del banco nos están asfixiando. Usted sabe, banco no te perdona. Banco, señor, te asfixia el banco. El banco te molesta, se para en la puerta de tu casa hasta que tú le pagues. Y ahora todavía no hay negocio, señor. ¿Ustedes han dialogado con los vecinos, con ese acuerdo, por lo menos para que haya un espacio? Podemos conversar. Pueden dialogar. Estamos dispuestos a dialogar, a acomodarnos bonito, a ceder un espacio y todo. Pero nosotros también queremos que los vecinos nos entiendan. Más bien yo agradezco bastante al doctor Martín, porque gracias a él de repente nos ha ubicado acá, estamos trabajando. Nosotros estamos dispuestos a colaborar, pero yo agradezco bastante al doctor Martín porque a la gente comerciante nos apoya. El vecino indica de que hay momentos en que si ingresar, claro, sus vehículos bandeo, quieren ingresar sus vehículos en momentos y no nosotros pueden. Nosotros no tenemos vehículos. No. Los vecinos quieren ingresar sus vehículos en algún momento y no pueden. Sí, normales, vamos. Señora, a dejar sus. Mira, para ir para movilizar. Señito, yo quisiera que tú nos entiendas. No, nosotros yo les también. Entiendo. A ustedes yo como vecinos, entiendo. Como avenida, ustedes también, hay algunos vecinos que alquilan los yo puestos. Yo les entiendo, mamita. Sus tiendas. Mira, señor, escúchame. Por eso también nosotros conversamos, señor, y estamos llanamente a acomodarnos bonitamente. Bueno, por favor, señor, usted es dueño de una de las casas, les voy a suplicar encarecidamente. Déjenos trabajar, estamos en una situación crítica, todos, por favor. Yo también trabajo. No estaríamos en necesidades de pagar al banco, ¿sí? Sí, yo también. Estaríamos tranquilos. ¿Quién no tiene problemas? Bueno, el problema, señor. Gracias. La señora, están aptos a dialogar con los vecinos. No, ustedes van a comenzar. Claro, por supuesto, pero que se reordenen nada más. Y a veces también, pues allá, mira, ya he comentado en antes, que los camiones del choclo, las 24 horas, es que más que el garaje, señores. Están día y noche, 24 horas. Donde que hay a veces en los rincones, como son grandes, ahí toman a los... La delincuencia, sí. Las personas de mal vivir están tomando sus licores y a veces han sufrido asaltos. Ahora, en cuanto también a seguridad, ¿hay seguridad? ¿Viene serenazgo por esta zona a vigilar en las noches? De vez en cuando será, señor, que a veces ya uno, no sé, no he visto, a veces cuando hay emergencia nada más por acá, más, a lo menos por el borde, alrededor del mercado nada más creo que hacen, pero para este lado no he visto. Y también además, pues, señores, los comerciantes... También esa costumbre en la mitad de la calle. Con el comunicado que les habían. ¿Qué es el comunicado? Aquí está el comunicado, a ver. ¿Que les indican que tienen que desalojar ya toda esta vía? No. En el comunicado no dice desalojamiento. Buenos días, ahí está el comunicado. A ver, señor. Nos dijo, buenos días, señores. Buenos días. Nos dijo que el administrador del mercado ha venido, nos ha dado esta notificación dos veces. El viernes nos ha venido los comisarios, nos dijo que va a hacer limpieza. Hay roedores, los vecinos se quejan, orinan en rincones y va a hacer baldeo. Al día siguiente, normal, se van a retornar a sus puestos. Uh-huh. En ese hemos quedado. Después el día... Ayer ha venido otra notificación, también igual nos ha dicho el señor gerente del administrador del mercado Unión Dignidad que van a salirse limpieza, vamos a hacer todos, van a retornar el día martes. Nos dijo así. El día miércoles. Ya. Entonces, es decir, hemos hecho, hoy día. Hoy día, sí. Ya. Y hemos hecho con nuestras limpiezas, hemos ayudado, hemos jugado todo con nuestras escobas, con nuestros detergentes. Lejía hemos echado. Han demorado, después hemos hecho limpieza de ahí, ahora no nos dejan trabajar porque han puesto rejillas allá en... O sea, no les permiten volver, digamos, a la zona donde estaba. No nos dijo eso, nada. Solo pero en esta parte dice jornada de limpieza y desinfección. O sea, es lo que la tarea que iban a hacer, ¿no? Sí, nada. Pero nunca les han dicho que se iban a retirar. No. Pero ahora, ¿por qué le están desalojando o le están impidiendo? No sé cuál será del gerente de ¿actividades económicas? Sí, actividades económicas. ¿Cuál será su este...? Bien. ¿Han logrado ustedes conversar con la autoridad, en este caso con la gerente, la subgerente, han conversado sobre este tema? ¿O no hay una conversación de por medio?
No han seguido. O sea, es decir, les están sorprendiendo este desalojo. Sí, creo que es así, lo vemos. Ahora, ¿ustedes se van a mover de este lugar? No, se mover. Y a las tiendas se lo quieren meter adentro, porque nosotros tenemos, por ejemplo, yo tengo verdura, pero es que se malogra. En la pandemia se me ha malogrado harto. Yo trabajo con bancos y recién me estoy pagando. Y va a venir y me va a decir que me entre adentro, mientras que en las calles están vendiendo verduras en todo sitio. Hasta de la Unión Dignidad salen a vender y a ellos no les sancionan. Yo por lo menos yo debo salir, hasta ahí puedo salir. Pero ahorita me va a arrojar el comisario a venir a empujarme adentro, métete adentro, métete. Yo tengo perecible, señor periodista. Yo no vendo seco, yo me entro adentro. Pero ustedes son conscientes de que también están sobre la vereda. Sí, estamos conscientes, pero hay mucha gente que está vendiendo en la calle, señor. No de para todos. Ya, si no hay en las calles, ya nosotros nos entramos, no sé cómo nos acomodamos. Nuestros clientes vienen. Bueno, en todo caso, todos se retiran o nadie, ¿verdad? Claro, todo o nadie. Mira, en las calles está haciendo vender. Están hostigando solo a los vecinos. A los vecinos. Vienen acá a hostigar solo a los vecinos. Ok. Bien, muchas gracias. En todo caso, buenos días. Yo soy vecino de esta cuadra. ¿Ya? Realmente, pues nosotros sufrimos atropellos de estos comerciantes. Ya, a veces se ponen muy malcriados. Mira, estos camiones, como un garaje, día y noche, las 24 horas. Ya. Mira cómo están ensuciando, nunca lo barren, nunca lo hacen, señores. Primera vez han hecho ayer, creo, una limpieza de la municipalidad, creo. No, está bien, es loable esas cosas, pero como le digo, ahorita se van a... Ya están, mira cómo está, ayer estaba bonito, la calle libre. Ustedes son vecinos, sí, vecinos que no tienen comercio. No tengo, yo al menos... de la otra cara, entonces. Ya. ¿Qué ha escuchado a los señores comerciantes? Ya, que quieren vender. Que ellos no quieren salir a las veredas, continuar vendiendo sus productos. La posición de ustedes, ¿cuál es entonces? Señores, mira, bueno... A veces el negocio yo respeto, ¿no es cierto? Bueno, ellos tendrán su posición. Ellos creo que alquilan, ¿no? Eso es un decir, alquilan, tienen, a veces tienen derecho a venderse. Pero hay otros, por ejemplo, acá los señores no alquilan, ocupan la vía libre, ensucian y no pagan nada. ¿No es cierto? Y además, cuando hay días, lo cierran, no hay... No hay, por ejemplo, seguimos todavía en emergencia. Cuando hay emergencia no hay pasada a partir de las 9 de la mañana. Ni una moto puede ingresar, señor, hasta... Puedes ingresar a esa hora. Ahora tenemos que hay vecinos que tienen sus vehículos. Sí, tienen. No, sí, tenemos, ahora, señor. Ellos no pueden ingresar. Ya, yo a lo menos yo tengo a veces y entonces no puedo ingresar, señores. No puedo salir, ¿no? Ya, y a veces... A veces uno tiene una emergencia de salir, entonces ya ellos, cosa, esto es mercado, ya ellos son como dueños, están en el, entonces nosotros no, pues, tenemos para salir un vehículo, tenemos que salir a las 4 o 5 de la mañana para salir tranquilamente. Pero, y retornar a las 7, 8, 8 de la noche, señores. Entonces, ¿qué exigirían ustedes a la Municipalidad Provincial de Puno como vecinos de Primero de Mayo? Bueno, yo exigiría que haya un buen reordenamiento, ¿no? Se ordenen bien y que hagan limpieza más que nada. Eso, acá sufrimos roedores, muchos roedores que...